Llegaron hasta el Ingenio La Magdalena del municipio de Chalchuapa, miembros de la fracción del FMLN que conforman la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Inspeccionaban el nivel de contaminación que había causado el derrame de melaza debido al cambio de temperatura y que ha provocado la pérdida de fauna y recurso hídrico. Ahorita nosotros estamos haciendo una visita de campo, estamos teniendo idea de la magnitud de esta catástrofe ambiental y ecológica, estamos viendo que se están haciendo obras de mitigación y de reparo, pero esto es apenas el barniz. Nosotros queremos llegar a la profundidad de lo que aquí ha pasado. Miembros de dicha comisión, como el diputado Omar Cuellar, aseguraron que el impacto de contaminación fue masivo. El impacto que se pudo haber tenido pudo haber sido mayor, pero vemos que se han tomado algunas medidas preventivas importantes, pero no podemos dejar de valorar, ¿verdad?, de que ha habido grande afectación. Sabemos que ha habido afectación al río La Magdalena, al río San Lorenzo y por supuesto al río Paz. Ellos aseguraron que se evaluará el daño al medio ambiente y pedirán que se conforme una comisión especial para deducir responsabilidades por los daños ocasionados. Toda la información que vamos a recibir acá para poder ubicarnos más en la realidad de este momento, pero creemos que este es un impacto grave, es una causa que nos preocupa porque así como en este género ha sucedido, puede volver a repetirse como ya había mencionado. Y creemos que lo más prudente desde el punto de vista legislativo será llamar a una comisión especial para poder deliberar lo que aquí ha pasado y hacer recomendaciones a las autoridades que les competa en materia de medio ambiente o judicial. Las medidas que implementó la ministra Lina Pol están siendo ejecutadas en este lugar para limpiar los lugares donde llegó la melaza. Mientras tanto, los miembros de la comisión aseguran que estas medidas se deberán implementar en los demás caudales que fueron contaminados. Todos debemos de trabajar, ¿verdad?, porque nuestros ríos, porque nuestras cuencas vayan lo más limpio posible, ¿verdad? Este es un componente cultural que debemos de trabajar, ¿verdad? No es fácil, hemos tenido una cultura de deterioro y no una cultura de cuido, pero creo que esto nos deja una importante enseñanza de que los recursos naturales y especialmente el recurso hídrico debemos de cuidarlo. Luego del recorrido que la Comisión de Medio Ambiente realizó en el Ingenio y sus alrededores a la corriente del río. Con imágenes de Alberto Velázquez, Paola Castro, Punto Noticias.